Buenos días niños, ¿cómo han amanecido? ¿Qué tal están? Buenos días, señor. Buenos días, señor. Buenos días, ¿cómo han estado? Bien, señor, usted. Vaya, qué bueno, pues bien aquí, esperándolos a que se conecten, la verdad. Qué me alegra saber de ustedes. Bueno, pues vamos a darle paso a la clase de ciencias naturales. Este día vamos a iniciar con alguna reflexión de acuerdo a la naturaleza. Entonces les voy a compartir mi pantalla, por favor, y usted me avisa cuando la vea. ¿Sí la ven? Sí, señor. Vaya, qué bueno. Entonces voy a apagar acá mi video. Dice, lo que estamos haciendo a los bosques del mundo es un espejo de lo que nos hacemos a nosotros mismos. ¿Qué nos querrá decir esta reflexión? ¿Qué nos querrá decir el día de hoy la reflexión? Solo uno, por favor, solo uno. De que cuando tal, hola, señor. Yo puedo. Ajá. De que cuando talamos los bosques también nos talamos parte de vida a nosotros, los humanos, ya que los bosques son la fuente de nuestro oxígeno y de nuestro alimento. Así es. Los bosques nos proporcionan, ¿verdad?, lo que son los recursos naturales. Algo que quiero que tengan bien en mente es que el amor por la naturaleza debe de ser por toda la naturaleza. En los bosques es muy importante, como les mencionaba en una clase hace el año pasado, cuando veíamos los tipos de bioma, no sé si recuerdan, hablábamos acerca de la importancia de ellos y la ubicación. Entonces la importancia de ellos radicaba según el clima, ¿verdad?, que tenían ellos, así era también lo que ellos producían. Entonces hablábamos del bosque caducifolio, hablábamos del bosque templado, del bosque tropical, entre otros, ¿verdad?, que aparecieron ahí. Ahora bien, con respecto a nuestra reflexión, todo lo que nosotros le hagamos a la naturaleza también nos lo hacemos nosotros en mal, o sea, no nos haría bien que nosotros, como decirle, arruináramos la naturaleza porque todo lo que nosotros le hagamos a ella también nosotros nos va a fa pasar factura. ¿Y de qué forma? Bueno, no vamos a tener árboles que purifiquen el aire que nosotros respiramos, ¿verdad? No vamos a tener la oportunidad de que nuestra generación se encuentre bien. Las generaciones que vienen de nosotros y después de nosotros. Entonces, ahí tendríamos un poquito de culpa a todos nosotros, porque de todas formas usted podría decir, bueno, pero con botar una basura no creo que dañe. Claro, todo eso daña el medio ambiente. Entonces, ¿alguna opinión, chicos? Ajá. ¿Alguna opinión? De que hay que cuidar a la naturaleza porque si le estamos haciendo daño a ella, no estamos haciendo daño a nosotros mismos. Excelente, muy bien. Ya que hablamos de la reflexión de este día, vamos a iniciar con la clase de ciencia.
Esperando, ¿verdad?, que todos hayan subido ya su proyecto a Climántica y enviado a mi correo aquellos que todavía no lo han hecho, ¿verdad? Pueden escribirme a mi WhatsApp en privado después de la clase o después de las clases para comentarme el por qué todavía no ha enviado ni a mi correo ni ha subido ni a la plataforma nada, ¿verdad? Recuerde de que esta es nota del primer 35 y si ya vio se llama en el detalle de tarea, ya tiene ahí el porcentaje de lo que vale. Entonces estaría perdiendo muchísima nota si no lo envía, ¿verdad? Pero eso solo es parte de los anuncios. Yo espero que los que ya tienen el OK ya la hayan subido y si han tenido problemas con subirlo, pues yo les envié una serie de formatos de los cuales ya deberían de haberlo modificado aquellos que les dio el problema. Los que no pueden entrar a la plataforma, pues recuerde que hay bastantes estudiantes que están intentando también ingresar y la plataforma tiene algunos problemas, ¿verdad? Usted lo único que debe de hacer es volver a hacer el proceso si en algún momento no logra entrar, ¿verdad? Entonces, bueno, chicos, continuamos con la clase y acá les tengo el tema. Anotamos en nuestro cuaderno, por favor, el tema magnitudes vectoriales y escalares. El día de mañana vamos a utilizar el libro de texto de ciencias naturales y vamos a ver de donde tendríamos que seguir con nuestro libro. Algo de que sí necesito que ustedes hagan es que vayan anotando en su cuaderno todo esto. Recuerde que en algún momento, ¿verdad?, podemos regresar y pues no va a traer las capturas de pantalla que tiene, ¿verdad?, en su computadora. Con esto no estoy diciendo de que está haciendo mal, ¿verdad? Está haciendo bien si ese es su método por el cual usted logra aprender más rápido. Pero siento que en el cuaderno usted ya lo hace más rápido y lo puede estudiar, ¿verdad?, en el momento que usted desee. Pero, como le digo, será a decisión suya. Entonces tenemos el indicador 3.4 que es indaga y describe con iniciativa las diferencias entre magnitudes vectoriales y escalares. Estuvimos viendo en algún momento un poco acerca de magnitudes vectoriales y escalares. El año pasado hablábamos de los componentes de un vector y hablábamos también acerca de cómo resolver algunas operaciones con vectores. Veíamos por Pitágoras, decíamos que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de los catetos cuadrados, ¿verdad? Entonces, algo que decíamos C2 es igual a raíz de, es igual a cuadrado más b cuadrado, ¿verdad? C cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. Entonces, eso es por Pitágoras. Ya cuando utilizamos por el método del paralelogramo, ya es otro método, pero ese lo vamos a ir viendo con el paso del tiempo. Ahorita vamos a ver un poco de las magnitudes escalares y vectoriales y tenemos acá. Las magnitudes físicas se pueden clasificar en dos categorías, en vectoriales y en escalares. Un escalar, veamos, es una magnitud que queda completamente especificada mediante un número positivo o negativo con las unidades apropiadas. ¿Quién me puede dar un ejemplo de una magnitud escalar? Solamente un ejemplo. La temperatura. La temperatura, ¿verdad? ¿Cuál podría ser el ejemplo de temperatura? Menos. ¿Perdón? Menos 5. Eso solo está ahí. Solo está ahí. Leamos nuevamente acá.
Un escalar es una magnitud que queda completamente especificada mediante un número positivo o negativo con las unidades apropiadas. Si hablamos de la temperatura, podríamos decir menos 5 grados Fahrenheit o menos 5 grados Celsius o Kelvin. Entonces estamos hablando del muy número y la unidad de medida. Nada más. Esa es una magnitud escalar. ¿Alguien más tiene otro ejemplo de magnitud escalar? La longitud. ¿Cuál podría ser el ejemplo? 3 metros. Muy bien, excelente. Excelente. Veamos ahora. Continuando con la clase, tenemos, por el contrario, un vector es una magnitud física que debe ser especificada mediante su módulo, dirección y sentido. ¿Quién me podría dar un ejemplo de una magnitud vectorial? La aceleración. Muy bien. ¿Otra? ¿Otra, niños? La velocidad. La velocidad. Muy bien. Veamos. Dice un ejemplo. La cantidad de manzanas contenidas en un cesto es un ejemplo de magnitud escalar. Dice, si decimos, con atención, por favor, a esto, que hay 38 manzanas en el cesto, dice, especificamos completamente la información, no siendo necesario indicar la dirección. Entonces, ¿a qué tipo de magnitud nos referimos acá? Vamos a ver. ¿Qué tipo de magnitud nos referimos? Dice, hay 38 manzanas en un cesto. ¿Qué tipo de magnitud es? ¿Vectorial o escalar? Escalar. Es escalar, ¿verdad? Porque no da más indicación ni dirección. La fuerza, ¿qué es? Es un ejemplo de magnitud vectorial. Dice, para describir por completo la fuerza que actúa sobre un objeto, debemos especificar tanto la dirección de la fuerza aplicada como el módulo de la misma. Tenemos un ejemplo también de magnitud vectorial, como lo es la trayectoria. Veamos, perdón, de escalar es la trayectoria. Ahora veamos acá. En la trayectoria no es más que la línea o la indicación por el cual se ha recorrido una partícula. Vea, pero lo que se viene contando, por ejemplo, del punto A se recorrió una curva, la segunda curva, la tercera curva, la cuarta curva a llegar al punto B. Pero tanto del punto A como del punto B se puede trazar una línea recta, veamos la que está en color verde, y ese puede ser el desplazamiento. Podemos también tener otra trayectoria, como la de que está en color rojo, la trayectoria 1. Se puede recorrer de cualquier forma, pero el desplazamiento siempre irá en línea recta. También tenemos la trayectoria número 3. Vea, se puede recorrer de esta forma, pero el desplazamiento siempre irá en línea recta. Es como cuando yo le digo, dijera a usted, ¿cuál es la trayectoria de una mosca que vuela alrededor de la comida, digamos? ¿Verdad? Esa puede tener una forma, ni forma podría tener, ¿verdad? Simplemente se hace como en forma de líneas, pero no recta. Ahora, pero el desplazamiento es
de donde la mosca estaba hasta donde finalizó, digamos, su vuelo, esa línea recta. Y tenemos entonces en la siguiente diapositiva otra, era vectorial, perdón. Otro ejemplo de magnitud era el desplazamiento de una partícula. Tenemos también acá la siguiente diapositiva. Ahora, veamos acá. Tenemos una magnitud de 5 kilómetros. ¿Qué es? ¿Escalar o vectorial? Escalar. Es escalar. Muy bien. Y tenemos, permítanme, les voy a compartir para irlo editando. Permítanme un momento. Señor. Sí. Puede ir un poco más despacio. Vaya. Yo siento que voy bastante despacio, pero ¿a dónde se quedó hoy? No, solo que explico un poco más despacio. Vaya. Bueno, vaya, aquí teníamos los ejemplos. Permítanme. Vaya. Les voy a compartir mi pantalla. Ustedes me avisan cuando la vean. Uy, perdón, perdón. Esta no es. Es esta. ¿Sí la ven? Sí, señor. Bueno, decíamos que 5 kilómetros, ¿qué era? Escalar. Escalar, vamos a ponerlo en mayúscula. Escalar. Vamos a ver la siguiente. Cuando hablo de la velocidad, ¿a qué me estoy refiriendo? A una magnitud vectorial. Muy bien. Cuando hablo de aceleración, ¿a qué me estoy refiriendo? Vectorial también. Vectorial, muy bien. Para la siguiente, voy a elegir quién me va a decir esto. Diego Alejandro, ¿qué tipo de magnitud son 5 horas? Diego Alejandro. Escalar. Muy bien. Vamos a ver para la siguiente. Siguiente sería. Vamos a ver, estoy buscando. Fernando Alegría, 19 kilómetros al oeste de mi pueblo. ¿Qué tipo de magnitud es? Vectorial. Permítanme. ¿Cómo me dijo? Vectorial. Tenemos el siguiente, que es la fuerza. Vamos a ver a quién le digo. Eduardo Lemus. Eduardo Lemus. Lemus Coreas. Francisco Andrés Posada Gálvez. Señor, en el chat se lo escribió él. Ah, permítanme. Escalar, señor. ¿Es escalar? Vamos a ver, Francisco. ¿Puede decirnos qué tipo de magnitud es la fuerza?
Carla Cubías. Carla. Sofía García. ¿Qué tipo de magnitud es la fuerza? Sofía. Tirsa. ¿Qué tipo de magnitud es la fuerza? Se quedaron calladas. ¿O no están? ¿Qué tipo de magnitud es? Escalar. Veamos, esperen, permítanme. Lo voy a preguntar yo. Vamos a seguirlo intentando. Israel Torres, ¿qué tipo de magnitud es la fuerza? ¿Quién es Josué Gradiz? ¿Quién es Josué Gradiz? Porque en la lista no lo tengo agregado como Josué Gradiz. Quiero ver el chat. Yo, ¿quién es Josué Gradiz? Es que, vaya chicos, les voy a comentar algo, permítanme. Tienen que tener exactamente el nombre y si es posible el grado, porque si no aparecen los nombres tal y como es, aunque tenga el avatar, no se va a estar agarrando en las clases, ya que a veces entra gente que a veces tiene el avatar, pero con nombres que no deberían estar, vean. Josué Jairo. Ah, soy del A, profe. Sí, pero como Josué Gradiz, no lo tengo en mi listada. Entonces, si ¿sí puede cambiar el nombre? Pues, vaya Jairo, escríbame entonces qué tipo es la fuerza. ¿Qué tipo es? ¿Si es magnitud escalar o vectorial? Josué. Gracias. ¿Qué tipo de magnitud? Bueno, muy bien, Mario González, excelente. La fuerza es vectorial. Si lleva aceleración es porque es vectorial. Veamos, el último. Vamos a ver, Génesis Valentina. 6 kilogramos, ¿qué es? ¿Escalar o vectorial? Génesis Valentina. Escribió en el chat, señor. Escribió en el chat. Vamos a ver. Escalar. Excelente. Aquí finalizamos. Muy bien. Voy a dejar de compartir y vamos a ver la diapositiva. Vea cómo nos quedaron. Ahora, tenemos acá otros ejemplos son las magnitudes escalares que tenemos 20 metros, 5 kilómetros por hora, que puede ser la rapidez, o 3 kilogramos. Entre las magnitudes vectoriales tenemos 20 metros al sur oeste, 50 kilómetros por hora al sur, 30 kilogramos hacia abajo. Entonces estos son ejemplos de magnitudes vectoriales porque nos dan una dirección, una magnitud y un sentido. Entonces, permítanme. Voy a darle paso a los demás compañeros. Y tenemos entonces otros ejemplos de lo que vamos a ver. Una magnitud física, tenemos acá la longitud, masa, tiempo, temperatura, corriente eléctrica, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Estas son magnitudes físicas. El año pasado veíamos un poco acerca de las magnitudes físicas fundamentales, como lo son
la longitud, masa, tiempo. Teníamos también las magnitudes vectoriales, escalares y las magnitudes físicas. Entonces acá tenemos longitud, masa, tiempo, temperatura, corriente eléctrica, intensidad luminosa, cantidad de la sustancia. Que en, estos solamente son ejemplos, vea, que en el sistema internacional, acá tenemos el metro, kilogramo, segundo, el kelvin, el amperio, la candela, el mol. Y el símbolo, acá están los metros, los kilogramos, los segundos, el kelvin es K, el amperio es A, el candela es CD, y el mol es mol, vea. Tenemos también, considere, oiga bien, y esto me lo va a responder el día de mañana, le queda como tarea lo siguiente. Considere el camino que siguen todas las mañanas para ir y volver del colegio. ¿Qué es más largo? ¿La distancia que usted recorre o el módulo del vector desplazamiento? Lo voy a volver a repetir. ¿Qué es más largo? ¿La distancia que recorre o el módulo del vector desplazamiento? Eso me lo van a responder el día de mañana. Entonces, veamos la siguiente diapositiva. En esto ya tenemos lo que son la resolución de los problemas. Y acá vamos a hacer el primer ejercicio que dice convierta 7 galones a centímetros cúbicos. Voy a presentarles la pizarra para realizar estos ejercicios. Solo voy a mover un poco la mesa y ya empiezo con la cámara. Para mientras vaya copiando el ejercicio en su cuaderno. ¿Ve la pizarra, chicos? Hola, ¿la sí, están señor. Viendo? Sí, señor. Voy a subir un poquito más la computadora a otra cosa para que puedan ver. Ahora sí. Vaya, sí ven, ¿verdad? 7 galones a centímetros cúbicos. En la guía, ahí le va a aparecer, voy a dejar de compartir. Solo voy a dejar entrar a dos de sus compañeros. Vaya, allí en la guía les aparece la conversión que hay de galones a centímetros cúbicos, espero que ya lo hayan visto. Tenemos acá de que dice de que un galón equivale a 3.785.
colibríes tenemos acá. Si observan, ¿verdad? Un galón equivale a 3.785, 3.7 podríamos dejar. Litros. Y también, como el ejercicio nos pide pasarlo a centímetros cúbicos, tenemos que un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. ¿Sí se ve lo que estoy escribiendo? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Gracias, gracias. Ahora, vamos a ponerlo así. Muy bien. Ahora, para pasar de 7 galones a 7 cúbicos, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Qué es lo primero que debo hacer? Pasar los 7 galones al litro. ¿Perdón? Pasar los 7 galones al litro. Galones al litro, ¿verdad? Entonces voy a poner acá los 7 galones, factor de conversión, ¿qué voy a poner aquí arriba? Vamos a ver. Litros. Los 37 litros. Entonces voy a poner 3.7 litros, ¿se observa? Sí, ¿verdad? No mucho. Casi no. No mucho. ¿Perdón? Casi no, señor. Casi no. Vale, permítanme. Voy a usar otro plumón. Voy a usar otro. Entonces pongo acá. Hoy sí, ¿verdad? Sí. Y abajo. Sí, señor. Muy bien. Y abajo voy a poner un galón. Ahora voy a dejar entrar a sus compañeros. Vale, ahora voy a multiplicar 7 por 3.7. ¿Cuánto le salió? 25.9 litros. Bien. Voy a poner entonces 25.9 litros. Y hasta ahí terminé mi ejercicio. No. Ahí lo terminé. No, ¿verdad? Porque el ejercicio me lo está pidiendo en centímetros cúbicos. Ahora, ¿qué es lo que debo de hacer? Pasar esos 25.9 litros a centímetros cúbicos. Muy bien, excelente. Entonces pongo 25. Ay, bien, ahí vino galón y galón. 25.9 litros, factor de conversión. Ahora, ¿qué voy a poner aquí arriba? Centímetros cúbicos. Ajá, ya utilicé este factor de conversión, ahora voy a utilizar este otro y voy a poner 1000 centímetros cúbicos. ¿A cuánto me dice que equivale? A un litro. Supongo acá un litro. ¿Vean? Multiplico 25.9 por 1000. ¿Cuánto le dio? 25.900. Excelente. Entonces pongo acá 25.900
900 qué. Mire, que divido los iguales y me quedo con centímetros cúbicos. Y acá tengo la respuesta del ejercicio. ¿Puede copiarlo, por favor? ¿Tiene dudas? Puede hacer. Si quiere que se lo vuelva a explicar, pues se lo vuelvo a explicar. ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Dudas, chicos? Pueden hacerlas ahorita. Porque el laboratorio que estará en Santillana muy pronto viene un poco de conversiones de unidad. Este tema está más que repaseado por nosotros. Vamos a seguir entonces. ¿Puedo borrar? Sí, señor. Sí, señor. Bueno. El siguiente ejercicio que viene en la guía, si usted ya la vio, estamos con la guía número 2. Porque nos hemos atrasado un poquito por lo del proyecto final. Es la guía número 2. Recuerde que en Santillana se encuentra el enlace por el cual usted va a ingresar a la clase. ¿Qué nos dice la guía número 2? El ejercicio número 2. Vamos a ver. Dice, las masas A, B, C, les voy a presentar mi pantalla, permítanme, ahorita, vaya, estábamos en este ejercicio, ahora vamos al otro, ejercicio 2, nos dice, las masas, se observa, ¿verdad? Las masas ABC. Tenemos acá una superficie con fricción, ¿verdad? Con fricción. Esto es para que nos vayamos metiendo ya de lleno a la ley de Newton, porque ya esta semana comienzo todo con el tema. Tengo tres masas A, B, C y una fuerza por la cual, vean, acá se está realizando lo que me dice que la fuerza aplicada es igual a 10 newtons, ¿ya? Pero no me dice la masa, va a decir usted. Claro que sí se le dice. Ahí está en el documento cuánto vale cada una de las masas. Y ahorita lo voy a poner. La masa A vale, voy a poner una M y una A pequeñita, vale 10 kilogramos. La masa B vale 7 kilogramos y la masa C vale 5 kilogramos. Eso vale las masas. Me dice que acá, a cada una de estas masas se le está aplicando una fuerza de 10 newtons. Y me dice el ejercicio. Si lo ha leído en la guía, el ejercicio me dice
Las masas AB se deslizan sobre una superficie horizontal debido a la fuerza aplicada de 10 newtons que se está realizando acá. Calcular la fuerza que ejerce A sobre B y la fuerza de B sobre C. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, hay una ley de Newton que habla acerca de la sumatoria de fuerzas y me dice que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero. Como les mencionaba en clases anteriores, en el plano cartesiano ubicábamos lo que es a las fuerzas en X y las fuerzas en Y. Ahora, voy a poner la sumatoria de fuerzas en X. ¿A quiénes tenemos? Tenemos a la masa. Y como yo les comentaba, la segunda ley dice masa por aceleración. Masa por aceleración. Masa por aceleración. Ahora, me dice que es una sumatoria y son tres masas. ¿Cómo voy a hacer yo, señor, para resolver este ejercicio? ¿Y cómo voy a saber yo cuál es la fuerza que ejerce A sobre B y B sobre C? Es como que tuviéramos tres cajas y nosotros simplemente empujamos estas tres cajas. Ahora, tengo acá que realizar lo siguiente. Voy a sumar entonces masas totales, que sería la suma de la masa 1 más la masa 2 más la masa 3. ¿Cuál sería el total? Bueno, 10 más 7, 17 más 5. Ah, entonces las masas totales serían igual a 22 kilogramos. Voy muy rápido. Bueno, como ya les mencioné, la sumatoria de fuerzas en X, estoy hablando del eje de las X, me da simplemente la masa, ¿ya? Y tengo también a la fuerza. ¿Qué es lo que me hace falta encontrar en el ejercicio? Vamos a ver. ¿Qué es lo que me hace falta encontrar? Adonai Martínez, ¿qué me hace falta encontrar en el ejercicio? Si ya tengo fuerza y ya tengo masa, ¿qué necesito encontrar? Vamos a ver. Volumen. ¿Volumen? Si ya tengo fuerza y ya tengo masa, ¿qué necesito encontrar? Vamos a ver. ¿A Olani? La aceleración. ¿Perdón? La aceleración. Muy bien, aceleración. También Natalia Santos escribió aceleración. Excelente. Ahora, voy a mover un poquito acá de la pizarra para que veamos el segmento. Y como ya tengo la aceleración, la masa y la fuerza, entonces voy a encontrar aceleración. ¿Cómo? Bueno, si acá la masa está multiplicando, va a pasar a dividir. Y la fórmula me queda, aceleración es igual a la fuerza entre la masa. Ahora, para encontrar esto, simplemente voy a dividir fuerza, que sería 10 newtons, entre la masa de los 22 kilogramos. ¿Cuánto les dio? 10 entre 22, ¿cuánto da? 0.45. Muy bien, nos da 0.45 metros sobre segundo cuadrado. ¿He terminado mi ejercicio hasta ahí? Pregunta, es una pregunta que he lanzado. ¿He terminado el ejercicio hasta ahí? Chicos. ¿He terminado el ejercicio hasta ahí? No, ¿verdad? Muy bien. Ahora, para encontrar la fuerza que ejerce
la masa 1 sobre la masa 2, la masa A sobre la B y la B sobre la C. Voy a borrar acá. Voy a borrar esta parte, espero que ya la tengan. Veamos acá. Tengo una aceleración de 0.45 y teníamos que una masa de cuánto era. ¿De cuánto era la masa, chicos? 22 kilogramos. 22. Entonces voy a poner acá, masa igual a 22 kilogramos. Perdón. Aquí sí ya no entra la sustancia. Entonces hoy voy a ver la fuerza que ejerce A sobre B. ¿Cómo sería? Masa de A sería 10 kilogramos, la masa de A, por la aceleración de los 0.45. ¿Ya? ¿Se está comprendiendo? ¿Se está comprendiendo, chicos? Si no se comprende, en la siguiente clase se vuelve a explicar. De eso no hay ningún problema. 10 por 0.45, ¿cuánto le sale? La fuerza que ejerce A sobre B es de 4.5 newtons. La fuerza que ejerce B sobre C, ¿de cuánto es? Ah, veo la masa que tiene acá, la masa B. Vean, aquí es la masa A, la que tomé. En todo el ejercicio que hicimos al principio era para sacar la aceleración, porque eso me interesaba. Entonces pongo los 7 kilogramos de la masa B por la aceleración de 0.45 metros sobre segundo cuadrado. Entonces multiplico 7 por 0.45 y la fuerza que ejerce B sobre C es igual a 3.15 newtons. Con esto, chicos, finalizo yo la clase y si hay dudas, hacerlas en este momento. Si no, lo explico en la siguiente clase. Entonces, chicos, finalizamos. Espero que les haya gustado la clase. Nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Gracias, señor. Adiós, señor. Adiós, señor. Muchas gracias, señor. Adiós, señor. Gracias, señor. Adiós.